Desde junio, el primer taller no vine, no que en el segundo, ¿verdad? Y bien, yo sé que Dios me tiene aquí porque no iba a ser yo la que iba a venir a esta formación, iba a ser otra. Entonces digo yo, si estoy aquí es porque Dios me puso aquí, Él sabe qué quiere de mí, ¿verdad? Y entonces, y si me parece que sí me está ayudando mucho. Fíjese que el primero que estuvimos, la primera formación que estuvimos, hablaba más de la gente pastoral, ¿verdad? De uno, ¿verdad? Entonces eso me ayudó a identificar que yo no escuchaba a mis hijos, ¿verdad? Entonces eso ha venido a poder escuchar a mis hijos, ¿verdad? Porque a ver, esto me ha enseñado de que a veces uno se hace indiferente, ¿verdad? A veces tiene otra forma de pensar, ¿verdad? Y entonces esto me ha hecho como pararme y decir, a escuchar a mis hijos la necesidad a veces, porque yo a veces les decía, aburrida, ¿verdad? A veces, y mi mamá también, ¿verdad? Entonces ahora con la historia personal me he dado cuenta que hay algo, ¿verdad? Que está pasando ahí, porque son las reacciones, ¿verdad? Y entonces digo yo, pues chica, estaba mal, pero esto me ha hecho reflexionar y digo, es posible un cambio, ¿verdad? En mi vida, en mis hijos y en mi mamá, ¿verdad? Porque hemos sido una familia que hemos sufrido, ¿verdad? Y entonces solo mi mamá se ha encargado de nosotros. Y decía, ¿por qué mi mamá es así, bien seria, ¿no? Y entonces, en el primer proceso, digo yo, esto me ha hecho ya ver, ¿verdad? Pensar. Y mira qué bonito, que no es porque yo lo diga, sino que la gente lo dice. No es porque yo esté aquí, ni porque yo lo diga. Ellos, si ven el gesto mío, van, aprenden. Mire, a veces, pues chicas me dicen, mira, ellos, si ven a alguien, ahí andan colaborando en alcanzar un refrigerio y todo eso. Y le digo yo, pues chica, y si la gente lo dice, pues. Pero a veces uno tiene miedo, ¿verdad? Miedo a estar en un mundo, ¿verdad? Miedo a desilusionar a las personas. Me parece que pedirle a Dios, le pido a Dios esa fuerza. Y a nivel de la comunidad, también me ha hecho ver las necesidades, ¿verdad? No solo estar en la iglesia, solo rezando, ¿verdad? Y me hago indiferente a la necesidad de lo que está fuera de la iglesia. Y esto, ¿no? Esto me ha hecho ver que sí hay necesidad, que sí es posible transformar la forma de pensar de las personas, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, yo nací pobre y así voy a morir. Y no, la gente hay que cambiarle la forma de pensar, que ellos pueden sobresalir. Y esto, estas herramientas que le dan aquí, porque esta es una metodología y herramientas que le están dando a uno, cómo uno puede trabajar en la comunidad y que sí es posible una transformación, un sueño deseado, y que las familias pueden seguir y que también ellos pueden ser protagonistas de su propio desarrollo. Porque ya le digo, hay una gran necesidad de transformar a la familia, hay pobreza y, puchica, la verdad que uno te da escalofrío y a veces llegar a las. Y ahora que estamos en este proceso, que ya tenemos un grupo de familias ahí y la gente está, ya formamos una directiva, la gente está participando, que quiere, ¿verdad? Sí, ya se está avanzando bastante. Primero hicimos un diagnóstico, ¿verdad? De la vulnerabilidad de las personas, cómo viven, ¿verdad? De las familias. Entonces tenemos unas 12 familias, ¿verdad? 12 familias que están participando en un proceso que ya tenemos, ¿verdad? Donde nosotros no hemos proyectado el sueño deseado, ¿verdad? Que sí es posible transformarse, ¿verdad? Porque ahí sí le digo que necesita la transformación. Hay bastante pobreza, ¿verdad? Y también necesita que la gente sea, como le decía, ¿verdad? Que ellos ya cambien su forma de pensar, que yo nací pobre, ¿verdad? Y así, bueno, que sean ellos, que sí es posible su propio desarrollo, ¿verdad? Porque fíjense que, viera qué bonito, porque dijimos nosotros, ¿cómo vamos a comenzar a transformarnos? Teniendo buenas relaciones, dijeron, fíjese. Imagina las de la familia, salió, ¿y cómo vamos a comenzar? Teniendo buenas relaciones. Bueno, y para tener buenas relaciones, compartiendo. Imagínense de la misma familia que a veces hasta uno, hasta la iglesia Ha dejado fuera, sí, ha dejado fuera. Y yo siento que soy culpable también, ¿verdad? Porque a veces solo iba a la iglesia, a la misa y no miraba, ¿verdad? La necesidad de afuera de la iglesia. Y entonces, imagínense, yo llevo semillas. Llevaba familias para compartir, de las mismas que tienen en su casa. Yo traigo semillas de pepino, de tomate,
y vaya, y ahí fuimos a ver hace poco, ya tienen sus cuartecitos ahí la familia. Hay gente que ya tiene sus pepinitos y criollas, semillas criollas, y que de ellas mismas salieron las familias. Entonces, y se ve que sí quieren, o sea, ya, y también digo yo, pichica, es Dios. Es Dios que me ha elegido, y donde veo a la familia, ¿verdad? Que quieren eso. Y digo yo, chica, pero yo quizás no estoy dando el 100% todavía, digo yo. Me falta dar, ¿verdad? Porque hay que organizarse para que ellos también, sea como una economía solidaria, ¿verdad? Que ellos hagan su grupito y que hayan ingresos y que haya un fondito de la familia, ¿verdad? Y digo yo, todavía me falta, digo yo, no estoy dando el 100%, digo yo. Pero, ¿verdad? Es un proceso de transformación. Porque imagínense, estas familias se sienten como abandonadas de los políticos y de la iglesia. Digamos, ellos están esperando un cambio nuevo, pues, una forma de ver las cosas diferente. Que ya no sea lo mismo que yo digo esto y esto, sino que ya les motiven, ¿verdad? Estar ahí con ellos, miren, que hagamos esto, para esto, y que es posible, acciones, ajá, pequeñitas. No es preciso llevarle grandes cosas, sino acciones que sí ellos pueden, desde su misma forma de pensar, ¿verdad? Pueden generar, sí. Y ese es el propósito de nosotros, fíjate. Ese queremos, la transformación, de que ellos digan, sí podemos.